Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos su salvación. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Gracias al Señor. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Creador sempiterno de las cosas, que gobierna las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Por tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada, porque ya sostendrás a quien confiesa, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé primero a quien agradecidas, celebre nuestras voces cuando suene. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y
solo, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, el dolor me consiguió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no permites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados sus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieran un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, amor ese asilo, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolará tu vino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen de lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salvo al campo, muertos a espada, entre la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Porque ha rechazado del todo a Judá, y en esas culturas de porque nos ha herido sin remedio. Espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No lo rechaces por tu nombre, no desprecies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha a su pueblo la salvación, y el
nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, que la necesidad y de todo Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por nuestras miserias. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos la Santa Eucaristía por toda nuestra nación, por todo aquello que nos pide la Virgen Santísima de Guadalupe, a nosotros, como México, como mexicanos, como mujeres y hombres de Jesús, de la Virgen Santísima, y que nos preocupamos también por nuestra patria. Pedimos también, en ese sentido, por aquello que más nos hace falta, el aumento de la fe, la conservación de la fe, también las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Pedimos también por todos los sacerdotes para que el Señor nos conceda ser fieles en nuestro ministerio al servicio del pueblo de Dios. Y no olvidemos aquellos que tienen gran necesidad de ayuda espiritual, aquellos que necesitan ser reconciliados con Dios, aquellos que tienen una gran necesidad también de bienes materiales por la injusta distribución de la riqueza. Que se nos mueva el corazón de hermanos a toda la nación y podamos proveer a todas las necesidades materiales de todos nuestros hermanos. Nos preparamos a la celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Piedad de nosotros. No olvidemos en nuestra oración y en el ofrecimiento de la Santa Eucaristía a todos nuestros hermanos enfermos, particularmente aquellos que están en graves condiciones, que el Señor
se haga presente con su misericordia y se proyecte en la misericordia de los hermanos. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdoné todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios, mi Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sion. Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios, mi Salvador. Palabra divina del
tal como es en realidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentados. La liturgia del día de hoy nos sugieren la misa votiva del misterio de la Santa Cruz. Como sabemos, porque nuestro Señor Jesucristo murió en viernes, lo cual celebramos solemnemente cada año, el Viernes Santo, en el contexto del Triduo Pascual. Sin embargo, la Iglesia nos recomienda para nuestra salud espiritual cada viernes tener un recuerdo especial de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de su cruz. Por eso se nos recomienda esta misa votiva del misterio de la Santa Cruz, por la cual ha venido la salvación y la redención al mundo. Esa salvación que vemos en la primera lectura del libro del profeta Ezequiel.
todas las acciones de Dios son salvíficas. Y dice el Señor: yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Dios nos trata también como nosotros lo tratamos a Él, pero lo hace para exhortarnos a la conversión. Aquí le dice a Jerusalén: tú has sido infiel a la alianza. Yo te trataré según tus acciones. Está la justicia de Dios. Pero más adelante nos dice: yo mismo haré una alianza eterna contigo, y sabrás que yo soy el Señor. Aplica su misericordia, nos propone la salvación en su misericordia. Hemos sido indignos de esa salvación, pero Él en su misericordia y ante nuestro pecado nos propone la conversión y la salvación. Así lo dijimos en el Salmo responsorial: el Señor es mi Dios y Salvador. Siempre Dios lleva adelante la historia como historia de salvación, pero la salvación Dios la propone, salva Él a la humanidad, pero a cada uno de nosotros se nos propone para que sea una opción, para que nosotros digamos: sí, acepto esa salvación que se me propone ante mi pecado. Dios respeta nuestra libertad. Dios no impone la salvación, por más que Él quiere salvarnos al grado de enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual derrama su preciosa sangre en la cruz y nos salva a toda la humanidad. Sin embargo, no pasa Dios sobre nuestra libertad, nos ofrece la salvación. Desgraciadamente, si hay quien rechaza esa salvación, como fue el rechazo a Cristo mismo, y por eso se habla del pecado contra el Espíritu Santo, aquel que rechaza la salvación, que no quiere esa salvación. En el Santo Evangelio tenemos esa pregunta insidiosa, como a manera de prueba y de trampa, que se le hace a Jesús: ¿es lícito despedir a la esposa por cualquier motivo? Moisés lo hacía, ellos tienen ese argumento. Sin embargo, Jesús va a subrayar un concepto, el de la fidelidad al designio creador. En el principio no fue así. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Un principio firmísimo que la Iglesia durante 2000 años lo ha mantenido. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Qué es tomar nuestra cruz? Es aceptar todos los sufrimientos que nos vengan con tal de ser y permanecer fieles a la alianza, fieles a Cristo. No son los sufrimientos que nosotros buscamos con nuestros propios pecados, son aquellos sufrimientos que podríamos evitar si no fuéramos cristianos, y sin embargo los aceptamos como la cruz de Cristo, porque queremos ser fieles en el seguimiento a Cristo. Y por eso Jesús nos invita a todos a ir llevando nuestra cruz, tomar nuestra cruz de cada día y seguirlo a Él, el Maestro que nos ha enseñado el camino de la cruz, el cual no termina solo en muerte, sino al contrario, es el paso a la vida, y a la vida verdadera, a la vida de la comunión con Dios. Así Jesús
recalca esa fidelidad al designio de Dios. En el principio no fue así, Dios los creó hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los discípulos reaccionan y dicen, esto es un acento nuevo de la doctrina. Si tal es la condición, es mejor no casarse. Y Jesús también les anuncia esa otra vocación a la virginidad y al celibato, a la consagración a Dios. Y dice, el que puede entender, que lo entienda. Pero es una nueva vocación, un nuevo modo de seguir a Cristo en el celibato, en la virginidad, y como un signo del reino de Dios, un signo profético que anuncia el final escatológico de la humanidad, donde Jesús dice, ni hombres ni mujeres se casarán, sino serán como los ángeles de Dios. Se anuncia el reino de Dios a través de un signo muy concreto, pero ahí también hace falta la fidelidad, y la fidelidad al seguimiento del Señor a pesar de la cruz misma. San Pablo nos dice, y lo hemos repasado en nuestra antífona de entrada, Gálatas 6:14, que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la salvación. Y en el canto de entrada dijimos, nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo. Y la pregunta sería, hermanos, ¿nosotros vivimos como verdaderos cristianos nuestro bautismo, en el cual participamos de la pasión, muerte y resurrección del Señor? Y esa vivencia no es para los momentos extraordinarios, sino para el día a día, nuestra vida cotidiana. Sacerdotes, religiosas, laicos, casados, hijos de familia, padres de familia, profesionistas, todos al haber recibido el bautismo, somos una iglesia que estamos llamada a participar y gloriarnos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y eso lo hacemos con nuestras actitudes diarias y sencillas. ¿Cómo tomamos las penalidades que nos vienen? ¿Cómo tomamos las dificultades? Sobre todo cuando, como decía, por ser cristianos nos vienen esas dificultades, como nos señala el Papa, vamos contracorriente muchas veces. Allí está la participación en la cruz del Señor, pero debe ser una participación también gozosa, alegre, como dice San Pablo. Allí nos gloriamos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como los apóstoles, cuando eran perseguidos, perseguían a Cristo en la persona de los apóstoles, y alguna vez que fueron llamados al Sanedrín, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, salieron contentos de haber podido dar testimonio de Jesús, de su cruz. Ojalá que nosotros también, particularmente los viernes, recordemos que somos cristianos, que seguimos al Maestro en la cruz, que meditemos para adquirir esa fuerza interior en nuestro corazón. Ofrecemos nuestra oración, nos ponemos de pie. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo, te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien, oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos. Te rogamos, Señor.
por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestro México, para que cada día sea más de María la nación. Oremos. Padre bueno, todo esto y lo que tú sabes más necesitamos tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que, de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el demonio que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la gloria los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. El pecado del mundo.
Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo,
Te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Que todos tengamos un hermoso día bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe.